Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son unas preciosas diademas tejidas a crochet o ganchillo en 3D. Vamos a elaborar toda la diadema de una sola tira en forma circular. Vamos a ir tejiendo paso a paso las flores que van en punto puff y la diadema que lleva todo el estilo del crochet irlandés por la delicadeza del calado del tejido. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. 50 gramos de lana color palo rosa, crochet o ganchillo de 3 milímetros, perlas para decorar. Para nuestra diadema vamos a utilizar crochet de 3 milímetros y voy a usar la lana color palo rosa. Vamos a empezar nuestro trabajo así tejiendo el nudo corredizo, ajustamos bien y voy a empezar tejiendo una, dos y tres cadenitas. Lazada aquí en el primer punto alto. Voy a tejer un punto alto para formar aquí un orificio. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Una vez que tenemos las 12 cadenas, una, dos cadenas, lazada aquí justo donde termina la número 12, paso y tejo un punto alto y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Una vez que he hecho eso, cojo aquí, pongo mi dedo y tejo una, dos cadenas más, lazada, y aquí justo, ¿no?, donde termina, donde es la cadena 12, tejo el punto alto. ¿Ven? Y continúo. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, vamos a acomodar aquí bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Una vez que tengo las 12 cadenas, tomo aquí, pongo mi dedo y tejo 1, 2, y aquí justo donde termina la cadena 12, tejo el punto alto. Bien, ¿cuánto voy a tejer hasta hacer el contorno de la cabeza para quien yo voy a tejer la diadema? Bien, ¿cuántos de estos voy a hacer? Cada uno de estos orificios va a ser una flor en 3D. Bien, ¿cuántos voy a tejer hasta hacer el contorno de la cabeza para quien yo voy a tejer la diadema? Entonces, miren ustedes, yo aquí ya tengo el tamaño que yo quiero. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 flores que yo voy a hacer esta diadema. Yo voy a terminar, miren cómo empecé. Yo empecé con el orificio que va a formar las florecitas aquí, ¿verdad? Miren, así empecé y voy a terminar con las 12 cadenas. De esta manera vamos a cerrar aquí donde iniciamos el tejido, formando el círculo para la diadema, y nos va a quedar perfecto. Bien, con la separación de 12, aquí tenemos para hacer la flor 12 y así. Entonces, terminamos con las 12 cadenas, unimos perfectamente justo aquí donde empezamos. Vamos a deslizar el punto para trabajar aquí dentro. Voy a estirar mi lana de esta manera, voy a hacer lazada
Y aquí sería 2 puntos puff, 3 puntos puff, 4 puntos puff, 5, 6, 7, 8. 8 puntos puff, lazada, cierro, cierro el punto, 1, 2, 3 cadenitas y aquí voy a cerrar así con un punto bajo. Aquí mismo voy a tejer, voy a estirar así para hacer el segundo pétalo de la flor, lazada y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos puff. Subo, cierro y ahora cierro el punto. Aquí tengo dos pétalos. En esta hilera voy a tejer dos pétalos de la flor. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Voy a hacer lazada y aquí voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos puff, lazada, cierro todo junto, 1, 2 y 3 cadenitas, aquí punto bajo y nuevamente estiro para hacer el punto puff, lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos puff. Vamos a acomodar ahí bien, cierro todo junto, cierro el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas, lazada y nuevamente repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lazada, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenitas, cierro aquí con un punto bajo, estiro para hacer el siguiente punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lazada, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas y repito lo mismo. Bien, así voy a tejer toda esta vuelta. Entonces, miren ustedes, aquí hemos dado ya toda la vuelta. Ahora hemos terminado con las 10 cadenitas y aquí donde empieza el punto puff vamos a deslizar el punto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Aquí donde termina el otro punto puff vamos a deslizar el punto. Dentro de estas cadenitas vamos a tejer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí en la parte superior del punto bajo voy a deslizar el punto, voy a tejer un punto bajo, 1, 2 y 3 cadenitas, aquí voy a deslizar el punto, vuelvo a tejer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, aquí voy a deslizar
el punto. Entonces, continuamos. Voy a tejer un punto bajo, una, dos, tres cadenas. Aquí deslizo el punto. Nuevamente, un punto bajo, una, dos, tres cadenas. En la parte superior del punto bajo voy a deslizar el punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 8 de estos. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En la cabecita, por decir del punto bajo, deslizo el punto. Un siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas. Aquí en la cabecita deslizo el punto. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ver, ahí vamos a ponerle solamente 7, 3, 6 y 7, ahí está. Una vez que he hecho esto, aquí en la parte superior del pétalo deslizo el punto y tejo 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí deslizo el punto, empiezo a tejer dentro de las cadenitas. Nuevamente, un punto bajo, una, dos, tres cadenitas. En la parte superior del punto bajo deslizo el punto. Un punto bajo, una, dos, tres cadenas. Aquí en la parte superior deslizo el punto. Un punto bajo, una, dos, tres cadenas. Aquí deslizo el punto. Punto bajo, una, dos, tres cadenas. En la parte superior deslizo el punto. Punto bajo, una, dos, tres cadenas. Deslizo el punto. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a aquí en la parte superior del pétalo deslizarnos. 1, 2, 3, 4 cadenitas. En la parte superior del otro pétalo nos deslizamos y continuamos el mismo proceso. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En la parte superior deslizo. Punto bajo y repito. 1, 2, 3 cadenas y deslizo. Entonces, de esta manera vamos a tejer esta fila. Entonces, miren ustedes, aquí yo ya he terminado de dar la vuelta y lo que voy a hacer es simplemente aquí donde empecé, voy a cerrar deslizando y ahí cerramos. Escondemos la lanita y vamos a trabajar la siguiente mitad. Entonces, vamos a trabajar esta segunda mitad y vamos a pasar la lanita justo por donde tenemos los pétalos. Pasamos de esta manera. En este caso voy a hacer un nudito para que quede bien fijo porque vamos a empezar trabajando los pétalos en punto puff. Entonces estiro la lana y ahí va 1, 2, 3, 4, 5, vamos a acomodar bien, 5, 6, 7 y 8 puntos puff. Cierro 1, 2, 3. Aquí cierro con un punto bajo y aquí tengo un pétalo. Ahora estiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro 1, 2, 3 y cierro con un punto bajo. Estiro y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Cierro. Cierro el punto y aquí ya tengo mi flor de 5 pétalos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y empiezo aquí nuevamente a hacer los siguientes pétalos. Lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro. 1, 2, 3. Punto bajo. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, cierro, uy, vamos a acomodar acá bien, se nos desarmó, ahí, cierro, 1, 2 y 3, cierro con el punto bajo, estiro y aquí vuelvo a hacer el último pétalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lazada, cierro, cierro el punto, aquí tenemos la segunda flor y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 cadenitas y vuelvo a empezar a hacer la flor. Entonces ahí, así es como vamos a empezar a trabajar la segunda mitad de la diadema. Entonces, una vez que ya hemos terminado de estilar, acá terminamos con las 10 cadenitas, vamos a cerrar aquí en el primer pétalo en la parte superior con el punto deslizado, 1, 2, 3, 4 cadenas. En el medio de este pétalo deslizamos el punto. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y en la parte superior de este pétalo deslizamos el punto. Bien, así nos va a quedar. Ahora repetimos lo que tejimos en esta primera mitad. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Aquí en la parte superior del punto bajo deslizamos el punto. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En la parte superior del punto bajo deslizamos. Un punto bajo, 1, 2 y 3 cadenitas. Aquí en la parte superior del punto bajo deslizamos. Un punto bajo, 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en la parte superior deslizamos. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Y aquí deslizamos. Entonces aquí tenemos igual que a este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que hemos hecho esto, aquí en la parte superior del pétalo que sigue deslizamos el punto. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Aquí en la parte superior del pétalo deslizamos 1, 2, 3 y 4 cadenitas. En la parte superior del pétalo deslizamos y continuamos. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y deslizamos. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y deslizamos hasta tener 7. ¿Ven? Entonces así vamos a hacer toda la vuelta y con eso prácticamente tendríamos la diadema finalizada para luego coser unas perlitas en la parte central de las flores. Entonces miren, aquí yo ya he dado toda la vuelta,
a la diadema y como ven ya me he adelantado cosiendo la perlita en el centro. Voy a repetir para quienes nos ven por primera vez y no saben coser una perlita, simplemente se pasa por el orificio y se cose como si fuera un botón. Esto significa que pasamos de lado y lado una y otra vez, dos o tres veces según como querramos asegurar la perla de esta manera. Es bastante sencillo, simplemente se cose de esta forma, por la parte posterior rematamos y cortamos y es así como todas las perlitas las hemos cosido en la diadema. Entonces voy a rematar y cortar aquí y voy a mostrarles ya cómo luce esta linda diadema, ¿no?, en dos tonos que le hemos preparado, terminada. Como ven aquí ya tenemos nuestras hermosas diademas tejidas con flores en punto puff, todo de una sola tira, estilo crochet irlandés en 3D terminadas. Miren ustedes qué hermosas han quedado. Recuerden que ustedes las pueden tejer fácilmente en todas las tallas y en todos los colores. Entonces espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Y recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 900 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para toda ocasión, para todos los gustos y para todas las edades. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.